Canal 6 TV. Hoy se conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En 2005, la Conferencia General de la UNESCO, en su 33ª reunión, aprobó la Resolución 33C53, por la que se proclamó el 27 de octubre de cada año Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, para conmemorar la aprobación, en su 21ª reunión, en 1980, de la Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en Movimiento. Los documentos audiovisuales, tales como las películas, los programas de radio y televisión y las grabaciones de audio y video, son patrimonio de todos y contienen información clave de los siglos XX y XXI, que forma parte de nuestra historia e identidad cultural. Las tecnologías de sonido e imagen ofrecieron nuevas vías para compartir el conocimiento y expresar la creatividad. Además, derribaron muchas de las barreras culturales, sociales y lingüísticas que impedían la difusión de la información, como el idioma o el grado de alfabetización. Los documentos audiovisuales transformaron la sociedad y pasaron a contemplar a los escritos, pero desde la invención de la industria audiovisual, incontables producciones de gran valor histórico y cultural han desaparecido.